El colega Ramón Tolentino, hay que decir, el comentarista del momento, que yo espero que trascienda el momento, ¿no? Ha dicho que, o ha revelado más bien, que Kiko La Quema le ha puesto precio a su cabeza. Honestamente, mucho duró Kiko La Quema. Es evidente que no estoy justificándolo, sino que me sorprende que sea a esta altura de juego cuando Kiko La Quema le pone precio a la cabeza del periodista que colocó el tema en cuestión ante la opinión pública, que fue Ramón Tolentino, como en aquellos tiempos lo hacía la Z101 con el binomio Álvaro Arbelo, Julio Martínez Pozo, que solían colocar en la agenda nacional los temas a debatir. Bueno, pues Ramón Tolentino puso el tema Kiko La Quema. Y ya de eso hace casi 3 meses. A mí me asombra que sea justo ahora que Kiko La Quema, caramba, dice, vamos a Ramón Tolentino. No, vamos a darle, no, eso, ahora. Ahora bien, estoy viendo algo aquí y en estos 5 minutos lo voy a plasmar. Tolentino habla de que accidentalmente el presidente lo chivatea en el sentido de que él va a revelarle una trama contra el mandatario. Y aquí yo me permito dudar no de Ramón Tolentino, sino de la fuente que le pasó la información a Tolentino. Yo descarto a esa fuente en cuanto a llevarle a Tolentino un plan para aniquilar al presidente. En este caso, Luis Abinader. En este país, tal vez algunas bandas extranjeras, un caso insólito, pero ninguna banda local, ningún antisocial, ningún insurgente, ningún capo se le va a ocurrir en este país ir en contra de un presidente. Hay elementos hasta culturales que impiden eso. Y pudiéramos hablar de ese punto el fin de semana en un capítulo especializado en eso. Lo que pienso es que Tolentino, en el interés de llevarle la información al presidente, por la premura, no reflexionó esa parte. Pero está bien, una vez le lleva la información al presidente y el presidente lo pone a hablar con otras personas, que me da la impresión a mí, yo puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que el presidente minimizó lo que le fue a llevar Ramón Tolentino tras descartar la posibilidad de que contra él se estuviese tramando algo. Pero en ese proceso de hablar con otras personas, queda expuesta la identidad de la fuente. ¿Qué le dio la información a Tolentino? Tolentino es evidente que, o sea, la única forma en la que se puede explicar la congruencia interna de su relato es que él reveló la identidad de la fuente a la persona con la cual el presidente le puso a hablar. El mismo Tolentino dice que la fuente tuvo que mudarse. La fuente que le dio la información tuvo que mudarse porque recibió amenazas. Ahora bien, dicho todo esto, más las pinceladas que doy, que Ramón Tolentino diga que Kiko La Quema le puso precio a su cabeza, en vez de fijarle una cuenta regresiva a la seguridad de Ramón Tolentino, opera en contra de Kiko La Quema. ¿Por qué? Bueno, nadie espera que Kiko La Quema le haga algo al presidente. No lo va a hacer. No podrá hacerlo. Pero si Kiko La Quema le hace algo a un comunicador y más a una figura que está en ascenso y que goza de empatía, eso políticamente le puede agriar el panorama al mandatario. Y es una razón más para que el presidente dé la milla extra en el caso Kiko La Quema. Y se permitan entonces cosas que hasta hace poco no se habían contemplado en ese caso.
Si Kiko La Quema le puso precio a la cabeza de Ramón Tolentino, y voy a confiar en el testimonio del amigo y colega Tolentino, eso fue un error. Fue un error que no le va a convenir a Kiko La Quema y que puede obrar en su contra. Si mañana o pasado, o en una semana, tenemos noticias de Kiko La Quema, usted puede estar seguro que eso vino por este asunto que ha trascendido de que él le puso precio a la cabeza de un periodista. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad, gente comprometida con nuestro contenido, la gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Voy a leer un tweet que escribió, un post en X que escribió Jochi Gómez el pasado 9 de enero, señores, lo que escribió, se destapó Jochi. Leo, o cito, feliz año a todos, especialmente a Martín Santana, Griseldi García y Alicia Ortega. Como ciudadanos, debemos exigir una investigación exhaustiva sobre el registro, el intento de sabotaje y sus vínculos tanto con el número 829-745-6993 como con el 809-990-9999. Atención a ese número porque él es puntual con eso. En esencial, obtener una orden judicial para acceder a los mensajes de WhatsApp, Telegram y Signal de estas personas y sus interacciones con el señor Luis Soto. Él no lo pone aquí, pero vamos a explicar. Luis Soto es el director general del DNI. Él está diseñando aquí que hay que intervenirle al director del DNI. Dirección Nacional de Investigaciones. Sí, que le intervengan a él su WhatsApp, su Telegram y su Signal. Estoy dispuesto a proporcionar el siglo XXI los testimonios no oficiales de dos personas ahí, extranjeras, no sé qué tienen que ver, parece que son la gente que o empresas que tienen que ver con la intervención de los celulares. Él trae aquí al PRM, la Fuerza del Pueblo y al PLD y les dice, si los recursos locales no son suficientes, debemos buscar ayuda internacional. El país merece una explicación. Cita aquí al DICAT, a Jenny Berenice, a la Procuraduría, a Wilson Camacho, a Danilo, a Leonel y a Abel. Evidentemente, buscando apoyo de la oposición. Si necesitan asistencia con la recopilación de datos, mi personal y tecnología propietaria relacionada con seguridad nacional están disponibles para el Estado sin costo, con la condición de evitar cualquier sabotaje electoral. Aquí menciona Paliza. José Ignacio Paliza, estoy seguro de que el doctor Frank Cabral ya cuenta con información análoga desde hace 2 semanas sobre el tema. Aprovechen el oficio emitido y la orden firmada. O sea, parece que él tiene información de que hay una orden firmada para eso. Requerimos de la transparencia de la Junta Central Electoral para garantizar la integridad de nuestro proceso. La cuenta regresiva para el 18 de febrero ha comenzado. Más información estará disponible en elsiglo21.com en su lanzamiento el 17 de enero a las 11 de la mañana con nuestro reportaje de investigación. El Siglo XXI tiene una visión clara, servir al pueblo con entrega y pasión, forjando un camino hacia la República Dominicana más justa y sin miedo. Se debe exigir la transparencia y la responsabilidad de investigación de la Junta. No se debe confundir con más de 40 millones de dólares para cédulas nuevas y registros de ciudadanos haitianos. Ahí está infiriendo que ese registro de ciudadanos haitianos tiene un fin electoral y lo está haciendo el gobierno. Ojo aquí, Edwin. Aquí un ciudadano le pregunta,
Y sobre el Intran, ¿qué tú tienes que decir, oye? Claro. Se la soltó ahí mismo. Él le respondió, y escuchen esto, por eso lo leo. Hochi dice, quienes han intentado sabotear ese proceso del Intran, que amenaza la seguridad nacional, deben enfrentar las consecuencias legales. Si no se hace público antes del 17 de enero, el siglo XXI lo revelará junto con todos los documentos y sus vínculos con el DNI. O sea que aquí Hochi también insinúa que con el lío del Intran, de Hugo Veras y los semáforos, el DNI también está involucrado en la persona de su director, Luis Soto. No, y eso fue hace unos 3 días, Mario. Sí, eso fue el martes aproximadamente, ¿verdad? Porque el momento de grabar este corte es viernes. Ayer jueves, él publicó otro tuit diciendo, tengo llamada perdida del 809-990-9999. Algunos de mis amigos pueden decirle que no quiero hablar con él. Jenny Berenice, taguea a Jenny Berenice. Por favor, o más bien le hace mention, por el amor a tu país, pide una orden de juez para investigar este número. Desde que la tengas, llámame para chequear el historial de la Signal, y el WhatsApp por seguridad nacional del señor Luis Soto. Escúchame, Signal, para que la gente esté claro, es otro software o aplicación de mensajería, tipo WhatsApp y Telegram, que supuestamente es más segura, más privada. Okay. Y por el tema de ser menos conocida, se pueden intercambiar mensajes más delicados por ahí. Es muy delicado que quieran apagar las elecciones el 18 de febrero a las 5 de la tarde. Wow. O sea, dio la hora. Uh-huh. La hora de buff, de darle a los breakers para abajo. O sea, eso me recuerda a los apagones clásicos en las elecciones balagueristas que se hacían, ¿no? Se hizo en el 90, se hizo en el 94 y todo ese tipo de cosas. Y dice, hace mention, con los Ecoflow Tech, Junta Central, PLD en línea, Fuerza del Pueblo, PRM Oficial, y también puso al DICAT, que es la unidad de, digamos, de inteligencia de la Policía Nacional. En nuestro Julian Assange, el Julian Assange que nos merecemos, está desacatado. José Maracayo, Mario Herrera, está como el merengue aquel, un caballo desbocado. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos, abierta de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juegue porque igual, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané 1 millón gratis con Lotedón. De Lotedón. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies,
En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por Impolíticamente Correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país.